Hey, mejores amigos, ¿cómo están? Me debatí mucho si debí hacer o no este video, porque pensé como, tal vez no es relevante, tal vez no les importa, pero ¿saben qué? Al final dije, hagámoslo. Y es que hoy voy a ir a mi primer concierto de K-pop de la vida. Nunca he ido a un concierto de K-pop, a pesar de que escucho canciones de K-pop todos los días. Y voy al concierto de Twice. Son súper importantes, vienen a México. Y esta es una historia muy chistosa porque yo no pensaba ir. O sea, me enteré hace mucho porque un amigo me dijo así de, oh, va a venir Twice, no sé qué. Y él es súper fan de Twice. Como que soy fan casual de Twice. O sea, me gustan las canciones, las ubico, me sé pedacitos de todas, me sé pedacitos de la coreografía de todas. Porque pues son importantes. Pero no es como que sea Red Velvet o que sea EXO o que sea Girls' Generation o Taeyeon o no sé, hay muchos otros que me emocionaría mucho más ir. Pero igual está padre porque este amigo justo me dijo, vamos, 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 no tengo con quién ir, vamos, los boletos están muy caros, no sé, bla, bla, bla. Me dijo así de, bueno, voy a ver si consigo por algún lado, como de relaciones públicas, la, 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 la. Total que consiguió. Consiguió, y también había conseguido para GOT7. Le dijeron como un día antes, entonces ya no fuimos a eso. Pero vamos a ir a Twice y vamos a ir gratis, entonces ganando como siempre. Seguramente no me van a dejar grabar mucho en el concierto. O sea, claramente no puedo llevar mi cámara, entonces voy a hacer como clips con el celular. Y pues música y derechos de autor. No sé cómo vaya a terminar este video, pero lo importante es que iré con mi amigo a ver a Twice. Es mi primer concierto de K-pop, estoy emocionado por eso. Me puse un atuendo como muy K-pop, según yo. Y ahorita voy a terminar de alistarme y ya me voy. La siguiente vez que los vea, vamos a estar bailando TT o like Y afuera hay muchísima piratería, o sea, oficial aquí, no hay nadie, y todo el mundo compró afuera. Estamos ya en nuestro asiento, listos para ver a Twice. No sé cuánto voy a poder estar grabando ya en el concierto porque copyright y esas tonterías, pero voy a tomar un segundito especial para darle las gracias a mi amigo César. ¡Hola, César! ¡Titi! Que él fue el que me invitó a hacer su más uno. Y estamos en una suite, amigos. Estamos en una suite con comida y con drinks y cosas. Me encanta que el punto importante es, ¿hay comida? Claro que sí. Comida. O sea, sí, porque es como la experiencia VIP, ahí no sé. Shot, shot, shot. My favorite, drum, baby. Don't know she would.
Ya se acabó el concierto. Estuvo súper padre. Estuvo increíble. Me divertí mucho. Creo que ha sido el mejor concierto al que he ido en toda mi vida. ¿En serio? De verdad, qué gran show. Nos divertimos mucho, cantamos, bailamos, nos reímos definitivamente. El más que yo. El más once que he conocido en mi vida. ¡Me dejé ir! Te dejaste ir totalmente. Yo dije, es el concierto, me entrego. Muy bien, Twice. Muy, muy, muy bien. Adiós. ¿Cómo se dice adiós en coreano? ¡Adiós! Hey, oficialmente estoy regresando del concierto de Twice y wow, estuvo increíble. Creo que nunca había visto un concierto tan padre en toda mi vida. O sea, no soy mucho de ir a conciertos, pero este estuvo increíble. La producción, wow. O sea, no me alcanzan las palabras para describir lo padre que estuvo. El fandom mexicano creo que es uno de los más intensos y más cool en ese aspecto, porque nunca hubo un momento de silencio. Estaban con los light sticks y los candy bunks y todo eso, como a todo lo que da, aunque fueran los oficiales, aunque fueran los de piratería que estaban afuera y así, pero todo lo hicieron súper padre. Me ayudó también a ver a Twice en una perspectiva diferente, porque sí me gustan, pero no soy fan. Y ahora es como, o sea, las conozco un poco más, vi como más personalidades. Dahyun es mi bias, es lo máximo, está súper loca, está súper chistosa. No sé qué tanto del concierto se puede ver por cosas de derechos de autor y eso, pero yo haré mi máximo porque se haya visto lo mejor posible y que lo hayan disfrutado mucho, y pues ojalá sea el principio de muchos más conciertos de K-pop en mi vida, porque wow. Y bueno, con eso yo me despido, me voy a dormir, es casi medianoche, estoy muerto. Se me fue toda la energía cantando y bailando Fancy y Titi y Like Ua y todas estas cosas, porque sí bailé y sí canté y estuvo súper, súper cool. Pero bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, no olviden seguirme en redes sociales, mi error está apareciendo aquí en la pantalla, pero también los links están en la cajita de descripción. Yo los veo muy, muy pronto con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran abrazo, que estén muy bien. Bye.